Los venezolanos siempre hemos visto el desarrollo de videojuegos como algo ajeno a nuestra cultura, algo que no nos pertenece. Las empresas desarrolladoras más grandes no están en nuestro país y las universidades ni siquiera se preocupan por explorar estas nuevas áreas. Y durante mucho tiempo hemos repetido la falsa afirmación: no hay videojuegos realizados en Venezuela. O, ¿por qué en Venezuela no hacemos juegos buenos? Y hasta que, bueno, llega la Expo Game Fest 2016 con un área completamente dedicada a los desarrolladores venezolanos y ¡boom! ¡Sorpresa, sorpresa! Una cantidad de títulos increíbles, sólidos y muy bien realizados se despliegan delante de mis ojos. Pero, vamos a calmarnos, vamos a empezar paso a paso o vamos empresa por empresa. Acompáñenme. Comenzamos con los chicos de Roffel Games Studios. Es una empresa desarrolladora de videojuegos que presentó un proyecto interesantísimo apadrinado por Benjamín Rauseo, mejor conocido como el Conde del Guácharo, un comediante y empresario venezolano de gran trayectoria. El juego se llama Mi Gran Parque Conde Aventuras, un city building que corre sobre Unity, en el cual tenemos que gerenciar uno de sus famosos parques desde cero y llevarlo hasta el éxito. Contó con más de 11 meses de desarrollo y, según Edwin Moreno, cabeza de estudio, fueron meses de trabajo arduo donde todos los días aprendían algo nuevo. El título está disponible para Android y pronto para iOS. Continuamos con los chicos de Icebyte Studio, una desarrolladora nacida el 15 de enero del 2015 y conformada por Eduardo Liendo y Glenis Vivas. Llevaron una propuesta súper interesante estos chicos, llamada Factense Capítulo 1. Un survival horror en primera persona que nos coloca en la piel de James Ayrton, un joven huérfano de 22 años y sobreviviente de la guerra, que es capturado por un grupo de militares que nos traslada a un campo de concentración donde se experimenta con prisioneros de guerra. James se convierte en un prisionero del sector 4, donde experimentan con él con diferentes tipos de químicos, y nuestra misión será escapar del terrible sitio a como dé lugar. El juego tiene la modalidad de Free to Play para PC y su demo será lanzado para finales del mes de noviembre. El Grito del Llano, desarrollado por USB Games, es un proyecto creado por los alumnos del posgrado de videojuegos de la Universidad Simón Bolívar. Hay que reconocer que esta famada casa de estudio venezolana es de las primeras en explorar y reconocer a los videojuegos como un área de estudio importante, además de incluirla en su pensum. El Grito del Llano es un juego con vista isométrica donde tenemos que huir de la Sayona, una terrible alma en pena que aterroriza en los pueblos venezolanos. El título está disponible actualmente para Android y es 100% gratuito. If Games es una desarrolladora de Maturín que presentó dos proyectos, ambos todavía en desarrollo. Uno llamado Maturín City Stories, un sandbox que recrea enteramente la ciudad de Maturín al mejor estilo GTA, y El Secreto de Verónica, un juego de terror en primera persona ambientado en los llanos venezolanos y su leyenda del Silbón. Ambos títulos esperan estar listos para finales de este año. SHS Studio es una empresa desarrolladora de videojuegos margariteña, que presentó un proyecto para dispositivos móviles llamado Bola Ball, un juego que juega mucho con las figuras geométricas. En Bola Ball somos una esfera que tiene que ir atravesando muchos obstáculos del punto A hasta el punto B. Pude probar una fase beta y me entretuvo bastante. El equipo de soluciones tecnológicas Sanuma, con Edwin Alejandro Medina a la cabeza, también dijo presente, llevándose el premio al mejor desarrollador venezolano con un par de propuestas súper entretenidas para dispositivos móviles. La primera, Elemental, un juego de puzzles donde tenemos que jugar con los elementos de la naturaleza, agua, fuego y planta, atravesando intrincados niveles, trabajando en equipo para completarlos. Y el segundo, La Liga Grande, un videojuego de béisbol muy atractivo con gráficos al estilo cartoon y modalidad arcade, que seguro será el vicio de muchos fanáticos de este deporte que levanta pasiones en nuestro país. Y por último, pero no menos importante, tuve la oportunidad de conocer a un joven desarrollador que se presentó bajo el nombre de El Desarrollador, a secas. Este emprendedor realiza videojuegos él solo, sin equipo, y pude probar un título en primera persona que había realizado hace un par de semanas, donde éramos una persona que se quedaba en un hotel en algún lugar de Caracas
y cuando salíamos a buscar nuestro vehículo para retirarnos del lugar, nos faltaban 3 neumáticos. Y de allí en adelante se desenvuelve la aventura. Y les digo algo, quedé gratamente sorprendido. Creo que su propuesta, que todavía no tiene nombre, tiene algo que llama la atención. Riesgo. No sabemos qué va a pasar. Y creo que ese fue el principal motivo por el cual me enamoré de los videojuegos hace más de un par de décadas. ¿Recuerdan la primera vez que visitaron el mundo de Hyrule? Sí, por allá en la época del Super NES. Era un mundo vasto, lleno de peligros y de aventuras. Esos elementos se han perdido gracias a la masificación de la industria. Las últimas aventuras como Final Fantasy, Zelda, Dragon Quest son tan simples, vacías, no hay riesgo y todo, absolutamente todo, parece una visita guiada a un museo. No existe la exploración, el descubrimiento, entre otras cosas. Y todo este fenómeno, al menos a mí, me ha hecho migrar hacia el desarrollo independiente, terreno que en nuestro país estaba poco explorado, pero que poco a poco hemos ido demostrando un crecimiento increíble. Esto quedó expuesto en esta Expo Game Fest y no puedo sentir otro sentimiento que no sea orgullo por todo este grupo de chicos que, a pesar de vivir en un país totalmente en crisis, sacan adelante sus proyectos, crean espacios y son ejemplo para una juventud que cada vez piensa más en emigrar por la falta de oportunidades. Luego de ver todo esto, ¿qué nos queda? Me voy con mucho optimismo de la Expo Game Fest 2016, aunque todavía nos falta mucho por recorrer en el desarrollo de videojuegos, sé que vamos por buen camino. El internet y la masificación de los medios nos ha brindado las herramientas y un acceso importante que nos va a permitir mejorar con el paso del tiempo. Todavía no he jugado Odin's Defiance. ¿Y qué hacen aquí? ¡Lárguense a jugar el mejor juego desarrollado hasta ahora por venezolanos! ¡Chao chicos! ¡Nos vemos en otra oportunidad! ¡Hasta luego!